Creo que estoy bastante bien. No sé cómo empezar. He empezado por un culo. Estoy súper emocionado. Me acaban de dar las notas de BAU, de la universidad, y he aprobado. No me esperaba, fuera coña, no me esperaba. Me esperaba suspender o algo, pero he aprobado. Feliz estoy. Uf, venga, vamos a comentar que solo me queda Sumetsu Toshi. Y ya toma a mí, por ahora. Hasta que salga Free Basket y las demás que me faltan por grabar. Buah, tú, estoy emocionadísimo, men. Dios. En fin, vamos a comentar avance. Creo que el 10 no lo comenté. Si no me falla en la memoria, el 10 no lo comenté. Cosa que vamos a hacer in this moment. Y el 10 y el 9, incluso. Inclusive, vamos a verlo. Mayonaka. No, el 9 sí lo comentamos. Vaya. Qué sorpresa. Pues al 10. Vale, básicamente, ¿recordáis? Este hijo de puta es el primo del otro, el que trabajó con nosotros en el segundo, tercer capítulo. El cabrón mató al Another, al niño este Another malo, y pues como Arata le recuerda al niño que había enfermado por culpa de Another, pues le había recordado con esto. Vemos aquí en este cabrón, que no quiero decir su nombre, uno, no me acuerdo, y dos, porque es un cabrón, se merece el nombre. Le dice, pues resuelve este caso, descubre por qué están los huevos. El cabrón sabía qué son los huevos, de qué son los huevos, y la manda a Arata, que no tenía ni puta idea. Y entra al ver Arata, ve que hay como una especie de bebés. Ay, qué hijo de puta. Era para el final del capítulo aquí. Aquí, cuando acabó el capítulo número 9 y iba a empezar el 10, era para que Arata le pegase un puto puñetazo y le partiese la boca. Pero con ganas, ahí, que lo goza. Que lo goza se Arata. ¿Veis? Aquí estáis viendo los bebés y como que básicamente es un festival que realizan los dioses Another y como que no necesitan la intervención de los humanos. ¿Y qué pasa? Que estos cabrones empiezan a quemarlo y pues, sorpresa, te envuelven en telarañas. Bueno, en telarañas. En seda. Y por gilipollas. Ya estoy viendo lo que va a pasar, ya estoy viendo lo que va a pasar, ya estoy viéndolo, ya estoy viéndolo. Y es que vas a morir por. Va a morir el pavo. Es que este pavo va a morir por gilipollas. Por gilipollas. Y porque se lo merecía. Se lo merecía. O era un puñetazo o era la muerte. Una de dos cosas. Pero es que ese hombre me ha cabreado de una forma. Y que a cierta parte tiene razón. No sabemos. O sea, es como dice. Dicen Teo y. No me sale el nombre. Me saldrá, me saldrá, me saldrá. Si no, me pego una hostia. Me saldrá porque lo vemos aquí. Es que no me acuerdo el nombre. Nope, el 7 entonces. Es que no me acuerdo, no me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo el nombre ahora mismo. Sé que empieza por T. Quiero recordar que se empezaba por T. Sagaki. Joder, pues ni por T. Cerca te quería decir. No, pero es como dice Sagaki Teo y el director de Arata, que no sabemos lo que dicen los Another, y en verdad sí, y que Sakaki dice que parece que te posicionas un poco de parte de los Another, ¿sabes? No lo dice a mala, ¿sabes? No lo dice en plan como parece en su punto de vista de la gente. Por eso que el cabrón también es un hijo de puta el otro. Porque el cabrón es que tampoco se lo piensa, el cabrón hace lo que salga a la punta del rabo, ¿sabes? Dice matamos, ¿por qué no? Que me vengan los dioses Another, que no pasa nada, tengo miedo. Y es verdad, ahora que. Antes, espera, que tengo una cosa ya. Y antes de que se me olvide. Por lo que recuerdo, esto es lo que le mete al miñano de este que había secuestrado a los niños en los sueños.
Y es para bloquear para que no salgáis. Como que pierde su poder y con una patada este el pavo lo mata. Así que dudo que con un dios vayas a hacer eso. Dudo, lo dudo muchísimo. Pero bueno, allá tú. El capítulo número 11 se va a llamar La oreja de la arena y la frescura del novato. Que ahora lo buscaremos en el título, el subtítulo. Bueno, ¿qué cojones lo vamos a buscar ahora? Si no me peta, lo buscamos ahora. Yo se digo eso. Si no me peta, lo buscamos ahora. Si me peta, pues vaya. Venga, tú puedes, tú puedes. Venga, venga. Bien. Just a moment. Ese just a moment ya pasó hace un momento, literalmente. No responde, genial. Genial, se ha puesto en negro. No sé si se verá, no sé qué está parado, qué estaréis viendo vosotros, pero a mí se me ha puesto en negro y no me acuerdo, no es mi mierda. Genial. Oye, si quieres me doy una vuelta, vuelvo y lo mismo cargas, ¿eh? Gracias. Bueno, gracias, comillas, cabrón, porque todavía sigues cargando. ¡Oh, mi cuello! Gracias. Voy a una acá. Me he olvidado el nombre, concha. Aquí está. Vamos a verlo. Voy a poner eso a parte final para que no. Esto. No se haga copiar ni nada. Claro. Qué cara pone el aro. No es mi culpa, justo salió aro ahí con Sotoka. Joder, pues te prometo, es que qué asco de señor, te prometo, qué asco de señor, qué asco de señor. Vale, aquí está. El oído de arena y el valor del novato. Así se llama el capítulo número 11. No pongo también por el simple hecho de que son 3 segundos. O sea, para 3 segundos no me vas a cargar el vídeo y por eso no lo hago. No lo pongo, ¿sabes? Bueno, vamos a leer la sinopsis que pone. Bajo la dirección de Susumu comenzó el exterminio de la acupuntura por parte de los miembros de la reunión de intercambio, excepto el nuevo. Sin embargo, todo el personal será llevado a la jaula. Otro que hizo una rosa es la deidad de la deidad. What? No tiene sentido eso. Estaba tratando de hacer un hilo para la dedicación de Izumo, pero existía el peligro de que se convirtiera en un dios deidad al ser perturbado. Se requieren rituales complejos para sofocar la ira de un dios. Pues sí, es verdad. Pero las nuevas orejas de arena pueden ser capaces de persuadir sin rituales. Fue una tarea peligrosa, pero si tiene lo mejor de lo que puede hacer ahora, entonces llega algo nuevo. Ahora aquí el primero. Aquí estamos viendo que acaban de quitar los hilos. Y se va a enfrentar a la diosa esta y la diosa la vea con cabreo, ¿sabes? Porque coño, es que está quemando lo que vienen a ser sus, entre comillas, hijos. Pero bueno, se cabrea, está mirándolo y cabreada ahí. Va a lanzar los dardos esto para bloquearles y como que nacen aquí, los niños están tejiendo, obviamente, estos niños son para que tejan. Y la deidad se cabrea, que no sé si los ha matado. O es porque al hacer lo de los dardos estos para tranquilizarles, ha cabreado, no lo ha tranquilizado, o sea, no lo ha debilitado y la ha cabreado y eso. Y aquí vemos aquí a Teo y a Arata hablando. O sea, que lo mismo, el cabrón va a morir. Si muere, me lo voy a gozar a muerte. Es como, ¿dónde fue? Cuando en Tate con la bitch fue lo mismo. Me lo gocé cuando le iban a matar. Me iba a gozar, pero a la vez decía, bueno, tiene sentido porque después pues, aquí vamos a maltratar. Y pues vamos a llamarla bitch. Pues lo mismo, me lo gocé con un señor. Pues me lo voy a gozar si muere. Si muere este señor, yo me alegraría. Así que nada más, yo aquí lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima.